Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en lugar de los otros 300 eventos que hay alrededor. Qué bueno que se haya algunos interesados en la astronomía. Entonces, como vi que la conferencia anterior inició con una pregunta, dije yo voy a iniciar con una pregunta, pero que sea menos difícil. En la anterior preguntaban si podían ser campeones mundiales y eso está difícil contestar. Entonces dije, mejor busco una pregunta sencilla. Y esta es la pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿qué celebramos el 21 de marzo? Entonces, para hacerla más fácil todavía, les puse algunas opciones, ¿sí? Entonces, uno, la primavera. ¿Quién cree que celebramos la primavera el 21 de marzo? ¿Nadie? Uno, dos. ¿A Benito Juárez? Un poquito más, ¿sí? El puente, porque se acuerdan que hacemos puente el 21, celebramos el puente, ¿quién? Perfecto. La otra es a un astrónomo. ¿Quién cree que celebramos a un astrónomo? Eso están adivinando, seguro. Se levantan la mano, pero están adivinando nada más. O la otra, que no celebramos nada, porque en realidad el puente se movió al 18, ¿se acuerdan? Entonces el 21 tuvimos que trabajar. Bueno, esta pregunta está más fácil. Está más difícil cuando les ponemos una foto y les preguntamos quién es. Entonces, esta es la siguiente pregunta, que ya está un poco más complicada. Es más complicada porque el de la foto era Guillermo Haro, entonces ahora ya lo conocen, pero ¿alguien había escuchado antes de Guillermo Haro? ¿Alguien? Levante la mano. ¿De verdad? Bueno, miren, por allá hay un fanático de la astronomía, levantó la mano. Sí, ya se acordó la señora. Pero esta pregunta de si alguien conoce a Guillermo Haro no la formulé por primera vez yo. Esta pregunta la formuló esta niña que se llama Carolina Aranda Cruz. Hace como 2 o 3 años, ella tenía 11 años, ahora debe tener como la edad de muchos de los que están aquí, nada más como 14 o 15. Y entonces se hizo esa pregunta para iniciar el discurso que tenía en un concurso de oratoria en su escuela. Y entonces avanzaba y decía, no lo conocen, pues no se preocupen porque no es culpa suya. Y les decía, no es culpa suya porque yo ya recorrí todas las librerías de la Ciudad de México y en ninguna hay una biografía de Guillermo Haro. Nunca, no pudo encontrar ni en la Gandhi, ni en el Sótano, ni en el Fondo de Cultura, una sola biografía de Guillermo Haro. Ahora ya hay varias en estos años, y Elena Poniatowska, que ahorita verán por qué, está preparando ya la definitiva de Guillermo Haro. Entonces, pueden checar en esas ligas está no el concurso, no el discurso que dijo ella, sino la entrevista que le hicieron después. Porque en ese concurso de oratoria, la maestra después se la llevó a un congreso de medicina, y en el congreso de medicina estaba el secretario de salud, y el secretario de salud se impresionó, y entonces la llevaron a la televisión y a muchos espacios. Era impresionante porque el discurso de esta niña de 11 años acababa así. Decía, pobre México nuestro, tan cerca del fútbol y tan lejos de la ciencia. Entonces, ¿por qué les platico todo esto? Pues porque precisamente lo que estamos celebrando este año es el centenario del natalicio de Guillermo Haro. Y yo espero que después de esto ya lo conozcan, después de esta conferencia. Y entonces es un año bien importante para todos los astrónomos en este país y en el mundo, ¿sí? Para celebrarlo emitimos esta estampilla. Esta estampilla se emitieron 200.000 ejemplares para celebrar 100 años de que nació Guillermo Haro. Entonces pueden ir a Correos de México porque no traje hoy para regalarles, se me olvidó la verdad, pero son 7 pesos que pueden comprar y pueden tener la estampilla de Guillermo Haro, o pueden invertir 20 pesos si tienen una hoja filatélica con toda la explicación de Guillermo Haro. Entonces, estamos de fiesta todo este año, pero esto de los timbres se nos ha dado en astronomía desde hace mucho tiempo. Desde hace más de 70 años salió la primera emisión de timbres por la inauguración del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, que es de donde yo vengo, de lo que es ahora el INAOE, que está en Puebla, ¿sí? Entonces, después, en esta serie de Arte y Ciencia de México, sacaron a otro astrónomo que es muy importante, y es importante para la charla, porque es Luis Enrique Erro. Y a Luis Enrique Erro seguramente lo conocen, porque muchos de ustedes habrán pasado por el planetario Luis Enrique Erro, que está en el Poli, ¿sí?
Bueno, Luis Enrique es fundador del Politécnico también, pero fue político, diplomático y fue fundador del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla. Entonces, ¿por qué es importante Luis Enrique Erro? Bueno, Luis Enrique Erro es importante porque fue el profesor de Guillermo Haro. Luis Enrique Erro conoció a Guillermo Haro antes de esta fecha y se lo llevó a trabajar al Observatorio de Tonantzintla, aunque según dicen, conoció antes a Guillermo Haro y se lo llevó a trabajar a su telescopio particular. Luis Enrique Erro no era un astrónomo profesional, era un astrónomo aficionado, y entonces tenía su telescopio. ¿Cómo llegó este telescopio precioso que tenemos ahora en el INAOE? Bueno, Lázaro Cárdenas, porque era político, le ofreció que se fuese a París a curar la sordera, porque era sordo Luis Enrique Erro, y entonces le dijo: yo ya no quiero ir, lo que yo quiero es ver, y quiero mejor comprarme un telescopio. Y entonces se compró con ese dinero ese telescopio, y esta placa que está aquí, está en ese telescopio en el INAO en Tonantzintla, y dice: este instrumento fue adquirido con la mayor parte de la suma que el presidente Lázaro Cárdenas me dio para curar mi sordera. Queda en México como uno más de los grandes recuerdos de este gran mexicano. Astrónomos como él, personalidades como Luis Enrique Erro, hay pocas, solamente probablemente Guillermo Haro. Es decir, después de que se fue a Tonantzintla, de que fundó el observatorio, también se llevó el telescopio que tenía en su casa, y este telescopio dio resultados científicos. Este telescopio, donde aprendió a trabajar Guillermo Haro con Luis Enrique Erro, dio resultados científicos. Vean, se utiliza ahora para observar el Sol. Y aquí ustedes pueden ver esta secuencia fotográfica de por allá del 59, donde se ve un arco allá arriba. Esa es la imagen del Sol, y ese arco va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Esta es una ráfaga gigantesca. El Sol, en la Tierra, ahí sería un puntito. Si estuviésemos cerca del Sol, quedaríamos como los pollos rostizados, literalmente, ¿sí?, por estas ráfagas. Esta actividad del Sol tiene muchísimo tiempo, ha sido monitoreada durante muchísimos años. Por eso, ahora, ¿se acuerdan?, con el fin del mundo, por el cambio de la actividad solar, pues nosotros la conocemos desde hace tiempo y estábamos más bien preocupados porque el Sol no estaba siendo tan activo como esperaban los astrónomos. Entonces, se conoce esta periodicidad en estos estudios del Sol, con lo que contribuyeron los astrónomos de Tonantzintla. Bueno, la charla la titulé En el cielo y en la tierra, Guillermo Haro en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Guillermo Haro en el cielo? Pues ahorita veremos muchos descubrimientos, pero yo creo que la parte más importante de todo el trabajo de Guillermo Haro fue que puso a México dentro de la astronomía moderna, con instrumentación, con nuevos descubrimientos, ¿sí? Antes, la astronomía era simplemente observar el cielo y describir lo que había en el cielo, describir los colores de las estrellas, describir la forma en que estaban distribuidos, y eso pues tiene su chiste, por supuesto, pero está muy limitado. Si yo les pregunto qué forma ven a esto, por ejemplo, alguien me dice: ¿qué constelación será esta? Antes solamente nos dedicábamos a eso, a contemplar y a tratar de buscar patrones en el cielo, ¿sí? ¿Qué constelación será? ¿Alguien sabe de constelaciones? ¿Alguien ve una cosa ahí que conozcan? ¿No? Es muy sencilla, ¿sí? Esta constelación es la constelación de Puebla, ¿sí? Es claro que es la constelación de Puebla, ¿o no? ¿Sí? Bueno, la puse porque el INAO está en Puebla, en Tonantzintla, ¿sí? Y por supuesto, nosotros podemos generar ese tipo de patrones. Pero ya en serio, vean, esto es lo que descubrió Guillermo Haro. Guillermo Haro hizo contribuciones fundamentales en la astronomía, en las áreas de formación de las estrellas. En formación de las estrellas contribuyó mucho. En la parte de galaxias, se encontró un nuevo tipo de galaxias que llevan su nombre, las galaxias Haro. Descubrió novas y descubrió supernovas. Hay un cometa que tiene su nombre, el cometa Haro-Chavira, ¿sí? Trabajó con unas cosas que les llamamos objetos azules. Ahorita les explicaré de qué trata. Esos objetos azules los buscó Guillermo Haro, encontró muchísimos e hizo contribuciones astronómicas fuertes. Y descubrió otros objetos que se llaman los objetos, los astrónomos les dicen Herbig-Haro,
pero yo les digo Aro Herbig, ¿no? Estamos en México, entonces va primero Guillermo Aro y después va George Herbig, que es el astrónomo que descubrió al mismo tiempo estos objetos. Entonces, vamos a ver rápidamente, ¿sí?, estas cosas. ¿Cómo descubrió Guillermo Aro esto? Esto que ven aquí, siempre decimos que es un telescopio, en realidad es el edificio que resguarda el telescopio, y este edificio resguarda este telescopio, es nuestro telescopio histórico, es la Cámara Schmidt, y en el mundo se conoce como la Cámara Schmidt de Tonantzintli. La Cámara Schmidt es un telescopio muy particular, porque no es un telescopio que utilice solamente espejos para que refleje, ni lentes para que refracte la luz. Este telescopio utiliza una combinación de lentes y de espejos, y entonces se llama telescopio catadióptrico. Entonces, como catadióptrico es una cosa realmente complicada, lo que hacemos es que decimos que es la Cámara Schmidt, porque Schmidt fue el astrónomo alemán que tuvo este diseño óptico, y entonces diseñó esta cámara, y se llama cámara porque obtiene fotografías, es lo que hace, obtiene fotografías, pero estas fotografías que obtiene son de una excelente calidad y son de un campo muy grandote. En cada fotografía que puede tomar la Cámara Schmidt, puede tomar como el área, si ponemos 10 veces la luna llena por 10 veces la luna llena en el cielo, ustedes la pueden comparar, 10 veces por 10 veces, ese es el área que está tomando una sola fotografía de la Cámara Schmidt. Entonces, en una sola placa era posible obtener miles de objetos y estudiarlos después en la comodidad de su microscopio y hacer descubrimientos como los que se hicieron, ¿no? Este es, por ejemplo, este es un cúmulo que se llama las Pléyades. Todas estas son fotos de la Cámara Schmidt. Esta es la nebulosa de Orión de este lado, y todos saben, y verán ahí, si ustedes ven esa imagen que está ahí, verán de dónde saqué los pedazos para la constelación de Puebla, ¿no? Entonces lo reconocerán. Esta cosa que se llama Orión, que todos sabemos, espero que no haya niños muy pequeños o que algunos todavía crean en los Santos Reyes, pero ese es el cinturón de Orión, o sea, no son los Reyes Magos, ¿no? Entonces los Reyes Magos llegan por ahí por diciembre, y abajito de los Reyes Magos está la espada de Orión, y en la espada de Orión, esa luz roja que se ve ahí en esa espada, eso es esta nebulosa que está aquí. Entonces, la nebulosa de Orión es el laboratorio para los astrónomos más cercano donde se están formando actualmente miles de estrellas. Entonces, muchos astrónomos estudiaron esta región. Por supuesto, Guillermo Aro fue uno de ellos. Esta está cerca de Orión y también es muy famosa, esta imagen que ven aquí. Aquí la imagen que ven oscura claramente tiene la forma de la cabeza de un caballo. Y así se llama la nebulosa cabeza de caballo. Y esa nebulosa, esa zona oscura, no es que no haya nada, es una zona donde hay tanto gas y tanto polvo que toda la luz que viene de las estrellas que están ahí dentro es absorbida y entonces no vemos nada. Es una nube oscura. Entonces en el cielo también hay este tipo de cosas asociadas con la formación de las estrellas. Este es una imagen de otro cometa que no es el Aro Chavira, sino es el cometa Ikeyi-Aseki, también con las placas. Esta es la nebulosa del Águila, y en la nebulosa del Águila también se están formando las estrellas y fue estudiada también desde Tonantzintla. Y hubo otro tipo de objetos como este, que parece una nebulosa, que es una nebulosa que se le llama nebulosa, pero en realidad es una galaxia. Esta es la galaxia de Andrómeda, y esta es la galaxia que se parece más a la nuestra, está como a 2 millones de años luz de nosotros, y dicen que fue la primera que dio indicios de la forma que tenía nuestra galaxia. Es decir, nuestra galaxia es así, es muy parecida, tiene brazos espirales, tiene un bulbo, y es como la mitad del tamaño de esta galaxia. Ahí dentro, en esos brazos, esas nubes son precisamente, están formados por zonas de formación estelar y por otro tipo de nebulosas. Hay, por supuesto, en el universo como 100.000 millones de galaxias, ¿no? Entonces podríamos contarlas ahí en las fotos, pero es el estimado, como 100.000 millones de galaxias. Y esta galaxia también es muy famosa porque es la galaxia del sombrero. Cada quien ve lo que quiere, ¿no? Pero igual se llama el sombrero en alemán, en inglés, es un nombre universal. Entonces los estadounidenses deben decirle el sombrero o algo así, ¿no? Pero entonces estudiaron también muchísimas galaxias en Tonantzintla, en las placas. Pero hay otra técnica, eso que vieron ustedes ahora son simplemente fotos, o sea, fotos directas, las que nos tomamos. Resulta que si en lugar de poner una lente, que le llaman correctora, se le ponía una lente que tuviera la forma de un prisma,
¿sí? Un prisma, sea más ancho de un lado y más angosto del otro, entonces se pueden obtener espectros, se puede descomponer la luz y se pueden obtener este tipo de imágenes. Ustedes ven cada una de esas franjas que están allí, es la luz descompuesta de cada uno de los objetos que hay en la placa. Esta solamente es una región de la placa. Esta técnica es muy importante porque es la que nos permite estudiar la física de los objetos. Las líneas que aparecen ahí nos dan indicios de la composición química, de la densidad, del tamaño, de la edad, de la velocidad de rotación de los objetos que están ahí, de la distancia a la que se encuentran. Entonces, este era el estudio complementario con estas placas de Tonantzintl. Bueno, este año hemos estado celebrando y en Puebla y en otros lados, pero en Puebla tenemos sitios espectaculares como este. Esa pirámide que está ahí no es ni tolteca, ni cholulteca, ni maya, es la pirámide que tiene al planetario Germán Martínez Hidalgo. Ahí es donde hemos hecho conferencias y lo pongo porque la primera conferencia trató de Cananea, que les platicaré ahora de qué es ese observatorio, pero voy a utilizar los carteles que hemos utilizado para la promoción de estos eventos para cada uno de los temas que desarrolló Guillermo Haro. Entonces vean, llega también bastante gente a estos eventos. Voy a empezar con el descubrimiento más importante de Guillermo Haro, ¿sí? Los objetos Herbig-Haro, los objetos Haro-Herbig. Voy a empezar porque aquí ustedes pueden ver, están el HH1, el HH2 y el HH3. Esas nubecitas que están ahí, cuando las descubrieron, sabían que no eran galaxias, que no eran regiones de formación estelar, que no eran nebulosas planetarias, que no era ningún tipo de nube conocida. El espectro que les tomaron, esta descomposición de la luz, cuando lo vieron, tenía unas líneas muy extrañas. Nadie sabía cómo se habían generado esas líneas en el espectro. Y entonces Guillermo Haro se dio cuenta y vio que eran objetos distintos a los que se conocían a la fecha, ¿sí? ¿Y con qué tienen que ver? Ustedes pueden ver, ahí están los objetos en medio, pero lo que sabemos ahora es que tienen que ver con la formación de las estrellas. Esto es otra vez la nebulosa de Orión. Esa es una imagen del Space Telescope que está ahí. Por supuesto, ya puede penetrar con otras técnicas, con infrarrojo, ya puede ver dentro de esa nube. Entonces ya sabemos ahí un poquito más de la formación de las estrellas. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver? Pues las estrellas se forman de ahí. Las estrellas se forman de nubes, de nebulosas, de estas nubes de gas y polvo que están en nuestra galaxia y en otras galaxias, y esta nube empieza a contraerse. Se empieza a contraer hasta que forma, por ejemplo, cúmulos. Este, que es la misma imagen de las Pléyades, sabemos que es un cúmulo muy joven porque todavía tiene el remanente de la nube de la que se formó. Ustedes pueden ver alrededor de cada estrella, pueden ver que hay una nubecita, ¿sí? Esa nube es el remanente, todavía no termina de eliminar el material del cual se formó esta estrella, estas estrellas, ¿no? Este, por ejemplo, está en la constelación del Águila, esta que vemos aquí, ¿sí? Esto que vemos aquí, aquí ya podemos ver en los bordes de las nubes, ya podemos saber ahí cuando las estrellas están ya abriéndose, cuando están ya dispersando la nube y se empiezan a asomar. Antes de eso no las podemos ver, porque están dentro de la nube. Y están dentro de la nube porque así es como se forman. Vean, si tenemos una nube, ¿sí? Una nube como esa nube puede tener dos fuerzas. Una, ¿sí? La presión del gas del que está formado, esa presión lo que hace es que tiende a expandir esta nube y no deja que se contraiga. Pero la gravedad lo que quiere hacer es que se contraiga esta nube. Entonces todo el tiempo están peleando la gravedad y la presión, hasta que gana la gravedad y entonces se empieza a contraer y se contrae, se contrae, se contrae, hasta que el cúmulo, la parte densa que está en la parte central de la nube, alcanza la densidad y la temperatura suficientes para que haya reacciones nucleares. Y entonces una vez que se enciende el núcleo, ya podemos tener a la estrella, ¿sí? Pero cuando se enciende el núcleo todavía está rodeada de una nube. La nube sigue cayendo, pero esta nube también está girando. Y entonces por efectos del giro, por efectos de rotación, por conservación del momento angular, entonces la nube ya no cae de manera radial, sino que empieza a caer hacia un disco. Y este disco está dando de vueltas.
Ese disco lo que hace a la hora que se forma es que no permite que salga más radiación ni material en esta dirección. Todo el material tiene que salir en estas direcciones, en la dirección de los polos. ¿Sí? Esos chorros que se ven ahí, precisamente es lo que son los objetos Herbig-Haro. Vean, ustedes recuerdan, esta es la placa y ahí están los extremos del objeto Herbig-Haro 1 y Herbig-Haro 2. En medio, entre estos dos no hay nada, pero están alineados. ¿Sí? Bueno, esa alineación tiene que ver con cosas que no veíamos antes, tiene que ver con estas imágenes. Vean, estas son imágenes del Space Telescope. ¿Sí? Entonces el Space Telescope utiliza imágenes infrarrojas. Entonces fue necesario desarrollar estas técnicas de observación para saber que ahí en medio, justo a la mitad, entre esas dos nubes, había un objeto. Ese objeto es una estrella que se está formando. ¿Sí? Esa estrella que se está formando la podemos ver aquí. La podemos ver aquí abajo. ¿Sí? En esta parte, el disco está aquí. ¿Sí? Entonces tenemos el disco y entonces tenemos todo el material que está saliendo por defectos magnéticos, efectos hidrodinámicos, está siendo acelerado y entonces cuando encuentra material afuera de la región donde se está formando, este material choca con esa nube. Y entonces cuando choca con la nube, excita la nube y entonces genera el espectro tan extraño que había observado Guillermo Haro y George Herbig. Solamente a través de un fenómeno que es un efecto de onda de choque, es que se puede explicar ese espectro, es por lo que se puede explicar las características que descubrió Guillermo Haro. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante. ¿Sí? Pero Guillermo Haro no fue lo único que descubrió con la formación de las estrellas. Esto que ven aquí fue una técnica que desarrollaron también en Tonantzintli. La idea era ahorrar fondos, ahorrar placas, las placas son carísimas. Y entonces, para ahorrar fondos, lo que hacían era tomar una imagen y movían el telescopio un poquito, cerraban el obturador y tomaban otra imagen. Movían el telescopio, tomaban otra imagen y así. Y entonces tomaban imágenes múltiples de la misma zona. Entonces ustedes pueden ver aquí, cada una de esa serie es el mismo objeto. ¿Y qué es lo que descubrían? ¿Qué es lo que encontraban? Pues lo que encontraban son cosas como la marcada aquí, como el número 258. En el 258 ustedes pueden ver que las pelotitas que están ahí no son iguales. ¿Sí? Sino que de repente son débiles y de repente son muy brillantes y después son otra vez débiles. Estas estrellas se llaman estrellas ráfaga, porque de repente tienen estas etapas de actividad y las ráfagas como las que les presenté en el Sol, imagínense que sea una ráfaga como del tamaño de la estrella completa. Es una ráfaga de la mitad de toda la estrella, es lo que se requiere para poder explicar la variación en brillo de estas estrellas. Y eso solo sucede en las estrellas jóvenes, ¿sí? en la parte de formación de las estrellas. ¿Sí? Vean, esto que está aquí es el proceso por el cual se evolucionan las estrellas. Allá vimos que inician con una nube, en una nube de gas y polvo. ¿Sí? Esa nube de gas y polvo lo que da origen es a lo que llamamos protoestrellas. Y después la estrella crece de protoestrella hasta que llega a tener un tipo que se llama de secuencia principal, como el Sol, una estrella amarilla, que no es grande, que no es brillante, pero está ahí. El Sol, después de unos 5.000 millones de años, va a empezar a cambiar. Va a haber inestabilidades, se le va a acabar la cantidad de hidrógeno que está transformando en helio, en el núcleo, se le va a acabar, y entonces se va a empezar a volver inestable y va a empezar a crecer. Y se va a volver una gigante roja. Esta gigante roja, cuando crezca, más o menos, su diámetro va a alcanzar como la órbita de Marte, se va a hacer de ese tamaño. ¿Sí? Y entonces va a acabar como gigante roja y después la gigante roja ya no va a ser capaz de soportar la atmósfera que tiene y la atmósfera se va a seguir. Y entonces se va a quedar un núcleo muy caliente, el núcleo de la estrella, envuelto por lo que era la atmósfera de la estrella. Eso se llama una nebulosa planetaria, que no tiene nada que ver con planetas, simplemente es una de las maneras en las que mueren las estrellas. ¿Sí? Y entonces en Tonantzintla también se estudiaron nebulosas planetarias. El objeto que está ahí en el centro es la estrella caliente, es lo que era el núcleo de la estrella, que ya
liberó su atmósfera y entonces tiene esta nebulosa. Esta es una nebulosa planetaria. Se descubrieron muchísimas en Tonantzintla. Guillermo Haro fue muy famoso también por esto. Y vean, por ejemplo, ahora esta es una nebulosa planetaria y este, hay muchos fanáticos aquí de las computadoras, les llega en el spam y les dice que este es el ojo de Dios, ¿no? Y entonces que solamente va a estar por unos cuantos cientos de años y que hay que arrepentirse de los pecados, ¿no? Entonces yo espero que no tengan muchos pecados, pero si tienen muchos pecados van a tener muchísimo tiempo porque esta va a durar mucho, ¿sí? Esta es la nebulosa que se llama de el reloj de arena y los colores tienen que ver simplemente con la composición química de la estrella, ¿sí? Bueno, estas cosas se estudiaron también en el infrarrojo, vean, esa es una nebulosa planetaria en el infrarrojo. Y hay, por supuesto, otra manera en que las estrellas mueren. Las estrellas se mueren dependiendo de su masa, viven y mueren dependiendo de qué tan masivas o qué tan poca masa tienen. Si tienen muchísima masa, si tienen unas 5, 8 veces la masa que tiene el Sol, entonces no acaban como una nebulosa planetaria. Empiezan a generar otros elementos en el núcleo de la estrella, lo que se llama la nucleosíntesis, hasta que llegan al hierro, el hierro ya no soporta y entonces la estrella colapsa. Entonces cuando colapsa, se cae la estrella completa. Imagínense una estrella que se cae de manera instantánea, cae y entonces rebota todo este material. Y entonces explota como una estrella supernova. Guillermo Haro descubrió también supernovas. Esta supernova, cuando explota, lo que lleva es todo el material que reprocesó en el núcleo y lo avienta a otras nubes que se están formando, no hay estrellas que se están formando, ¿sí? Estas supernovas son bien importantes porque son tan brillantes que alcanzan el brillo de todas las estrellas en una galaxia juntas. Como 100,000 millones de estrellas en un solo evento es el brillo que alcanza una supernova en la explosión. Y entonces nos sirve para determinar distancias en el universo, que es la parte más difícil, una de las cosas más difíciles en astronomía, ¿sí? Esto es rápido, esto es simplemente el efecto que tienen los cometas en nuestra vida. Ya saben, los cometas son desde mensajeros del mal, del bien, de las noticias. Dicen que por un cometa nos ganaron los españoles, ¿no? Por muchas cosas, ¿sí? Entonces, lo que es cierto es que son eventos espectaculares la mayoría. A fin de año es probable que llegue un cometa que se llama Ison, que esperan que se vea a simple vista, entonces estén pendientes para esta parte. Guillermo Haro, como les decía, descubrió un cometa que lleva su nombre, que es el cometa Haro-Chavira. Bueno, uno de los otros de los descubrimientos que hizo Guillermo Haro tienen que ver con unas cosas que se llaman objetos azules. Entonces les explico rápidamente. Si ustedes ven cualquier objeto celeste y le miden la cantidad de luz que está emitiendo en cierta frecuencia, entonces ustedes ponen un puntito. Observan en otra frecuencia, en otra longitud de onda y ponen otro puntito. Entonces, cuando hacen la gráfica de la cantidad de energía que está liberando un objeto, se llama la distribución de energía espectral de ese objeto. Aquí podemos ver, ¿sí? Podemos ver dos objetos que tienen diferente distribución de energía. El objeto que está más alto, que tiene el pico más alto, es un objeto que si nosotros medimos la cantidad de energía en el azul, por ejemplo en un filtro azul, es mucho más intenso que si nosotros medimos la cantidad de energía que tiene en el rojo. Es decir, ese objeto va a emitir mayormente en el azul. Y el otro que está aquí abajo va a emitir más en el rojo. Entonces tendríamos un objeto rojo y un objeto azul. Guillermo Haro se dedicó a estudiar objetos azules, a buscar con estas placas fotográficas, con otra técnica también de comparar diferentes filtros, se dedicó a estudiar objetos azules. ¿Qué encontró con estos objetos azules? Pues encontró un montón de cosas, encontró un montón de enanas blancas, estrellas que están después de que la nebulosa planetaria ya liberó toda su nube, toda su atmósfera, lo que queda es una enana blanca. Descubrió también estrellas en el halo de nuestra galaxia. Y son bien importantes porque nos dicen cómo evolucionó nuestra galaxia misma. Y lo más importante es que descubrió unas cosas que se llaman cuasares, ¿sí? Estos cuasares, que es a lo que yo me dedico, es lo que yo estudio, ¿sí? Pues se llaman así porque precisamente de esos dos objetos que ven aquí, de este lado,
uno es una estrella y el otro es un cuasar. Pero resulta, sí, resulta que el cuasar está a, algunos están hasta 13 mil millones de años luz de distancia. Este en particular es el primer cuasar que se descubrió, y como se parecía muchísimo a una estrella, entonces le llamaron Quasi-Stellar Radio Source, porque descubrieron una fuente de radio que estaba asociado a una cosa que parecía una estrella. De ahí viene la palabra cuasar. Lo que sabemos ahora es que los cuasares son núcleos de galaxias que son muy activas. El puro cuasar es tan brillante que no vemos más que el puro núcleo. O sea, no vemos la galaxia, no vemos los brazos como la nuestra, no vemos las nebulositas, lo único que vemos es el núcleo. Ese núcleo puede llegar a ser tan brillante ahora como 100 galaxias juntas. Entonces, 100 mil millones de estrellas por 100 veces, ese es el brillo que tienen estos objetos. Por eso los podemos observar a distancias tan grandes, ¿sí? Y por eso son tan importantes. Entonces, Guillermo ahora descubrió muchos de esos. Y, por ejemplo, con los cuasares se da un efecto que es también muy impactante. Se están tan lejos y pueden estar entre ellos y nosotros tantos objetos que resulta que a veces hay un objeto entre el cuasar y nosotros que está perfectamente alineado. Cuando está perfectamente alineado, como en el caso de arriba, entonces la luz que viene de este cuasar y que se iba a ir hacia allá, resulta que por la atracción gravitacional es desviado hacia nosotros. La luz que se iba a ir hacia allá es desviada hacia nosotros, y la luz que se iba a ir hacia allá es desviada hacia nosotros. Y entonces, en lugar de que no veamos ese objeto porque está atrás de este muy masivo, resulta que lo que vemos es un anillo. Este anillo, estos anillos que están ahí, se llaman anillos de Einstein, porque Einstein fue el primero que predijo que tenían que existir estas cosas en el universo. Cuando no están perfectamente alineados, sino que están un poquito desalineados, el efecto es menor, y entonces ya no se forma un anillo, pero sí se forman imágenes múltiples del mismo objeto. Es decir, nosotros vemos ahora, doctor Franco, qué placer, doctor. Está con nosotros el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, que es astrónomo. Doctor, ¿sí? Gusto en verlo. Y entonces, lo que se forman son imágenes múltiples. Y entonces ven, en una misma región, encuentran diferentes puntitos, les toman un espectro, y resulta que los espectros que están ahí, ¿sí?, estos espectros son casi idénticos. Están a la misma distancia. A veces tienen la distribución de colores distinto, pero se parecen mucho. Entonces empezaron a sospechar que estas cosas no deberían ser muchas, sino que deberían ser una sola, ¿no? Confirmando, por supuesto, estas teorías. Bueno, esto es lo que hacían los objetos que descubrieron en Tonantzintla, Guillermo Haro y todo su equipo, ¿no? Bueno, la única manera, bueno, la manera más plausible, la que más es aceptada para explicar la cantidad de energía que emiten estos objetos que ya vimos que es impresionantemente grande, ¿sí?, es a través de un modelito que dice que hay en el centro un agujero negro supermasivo, que alrededor de ese agujero supermasivo está cayendo material. A la hora que ese material interactúa por la gravedad, se calienta y emiten rayos X. Entonces, estos agujeros negros, ahí es donde están, ¿no? Y por supuesto preguntaban en una charla de David Hughes en la mañana, preguntaban si se veían los agujeros negros. Pues no los vemos directamente, los vemos de manera indirecta, ya sea por esta emisión del material que interactúa o ya sea por efectos gravitacionales, porque algo está girando alrededor de ellos, ¿sí? Bueno, estos objetos, muchísimas gracias. Estos objetos, bueno, tienen además unas regiones de gas y de polvo, y así, ¿no? Estos objetos son tan brillantes que se ven en los límites del universo, ¿sí? Este objeto que está aquí, que es completamente insignificante, todos estos parecerían más brillantes y más atractivos, pero este puntito rojo ahí, no el de láser, sino este que está aquí, ¿sí?, ese que está ahí es de los objetos, de los cuasares más lejanos que se conocen. Está como a 13 mil millones de años luz de distancia, ¿sí? O sea, 13 mil millones de años luz, el universo tenía como 10% de la edad que tiene ahora, que tiene como 13.7 mil millones de años, ¿sí? Entonces, por eso son importantes estos objetos, estos cuasares. Entonces, la anécdota con Guillermo Haro y con los astrónomos del INAOE
tiene que ver con esto, que la historia se la sabe mejor el doctor Omar López, también del INAOE, pero tiene que ver con que cuando estudiaron las placas descubrieron muchísimos objetos azules. Y entonces con unos astrónomos estadounidenses que habían descubierto que estos eran ya unos cuasares, este tipo de objetos, entonces les enviaron la lista, pero la lista solamente de los más azules. Y entonces estos se pusieron a observar y descubrieron que todos eran cuasares. Y entonces se emocionaron tanto que pensaron, le dijeron a Guillermo Arori, tus objetos son muy interesantes. Ah, tengo otros cientos de ellos si quieres, ¿no? Y entonces pensaron que todos estos objetos eran igual, eran cuasares. Y entonces formularon esta teoría de que había suficiente masa en el universo para que se cerrara. Guillermo Arori estaba muy preocupado porque dijo, nosotros los descubrimos y ellos son los que los van a publicar, ¿no? Hasta que descubrieron que era un error, que esos objetos azules no todos eran cuasares. Y se dice que hasta detuvieron las prensas de una revista de prestigio internacional, las detuvieron para que se publicara este descubrimiento de los astrónomos estadounidenses, ¿sí? Cuando se dieron cuenta del error, no sé si Aro lo disfrutó, pero probablemente al menos sí se rió un poquito, ¿no? Y entonces por eso es que es el día que Tonantzintle cerró el universo. Pero no Tonantzintle, sino los astrónomos que interpretaron de otra manera los objetos, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Guillermo Arori en la Tierra? ¿Se acuerdan? Ya hablamos del cielo, pero ¿qué hizo en la Tierra? En la Tierra hizo cosas impresionantes, ¿sí? Uno, ¿sí?, fue el fundador de esta revista, que ahora hay una revista que es la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, que tiene sus orígenes aquí, en este boletín de los observatorios de Tonantzintle y Tacubaya. Fue el cofundador de este seminario en la UNAM también, ¿sí? Fue el precursor del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, fue el promotor de la creación del CONACYT, ¿sí? Fue el creador del INAOE, donde yo vengo, y del Observatorio de Cananea, que ahora se llama el Observatorio Astrofísico Guillermo Arori. Entonces, solamente esto es lo que hizo como promotor de la ciencia. Y entonces, ¿qué más hizo? Bueno, uno es que, ¿por qué le interesaba? Pues lo que le interesaba a Guillermo Arori, que nos han platicado, porque yo no les he dicho, pero yo no conocía a Guillermo Arori, ¿sí? Cuando llega al INAOE, Guillermo Arori tenía un año que se había muerto, y entonces lo que él quería es que desarrolláramos pues nuestra propia tecnología. Y entonces el espejo del Observatorio de Cananea se pulió, se diseñó y se pulió en Tonantzintle. Este es el espejo que está ahí, ¿no? Este es el espejo principal que tiene, que está localizado por aquí, ¿sí?, en la frontera entre Arizona y Sonora, ahí donde tenemos un poco mejor de clima que aquí en el centro, y las condiciones son un poquito más frías a veces que aquí en el centro, pero este edificio que ya vieron, ya ahora no tiene el domo, sino parece como una lata de spray. Esta lata de spray lo que resguarda es este telescopio, y aquí está el espejo, aquí dentro está conteniendo, ¿sí? Este, junto con uno de los telescopios que está en San Pedro Mártir, son los telescopios ópticos más grandes que tenemos para usarlos de manera profesional. Y está aquí, tiene unas condiciones de observación bastante mejores que las que tenemos en Tonantzintle, que de paso les digo que ahora no es un observatorio, es el INAOE, porque tenemos ya no tenemos 3 ni 4 meses de lluvia, sino tenemos 8, 9, 10, 11 o 12, nos llueve casi todo el año. Tenemos la luz de la ciudad de Puebla, de Cholula y del DF. Entonces podemos ver el perfil de los volcanes, lo vemos precioso, sí, porque está a contraluz aquí la Ciudad de México. ¿Cuánto me falta? Bueno, entonces Alejandro Cornejo también nos ayudó con esto. Este es el edificio de cerca del telescopio. Este edificio, Alejandro Cornejo, es un óptico y es el único investigador emérito que tenemos en el INAOE y que llegó junto con la creación del INAOE, ¿no? Para los logros y distinciones del doctor Guillermo Arori, pues tuve que hacer la letra todavía más pequeñita, ¿no? En promoción, bueno, le puse ahí varias líneas, pero aquí ya tenemos un montón de cosas, ¿no? Fue el primer astrónomo que ingresó al Colegio Nacional, fue director de estos observatorios, recibió esta medalla de la Sociedad Astronómica de México, tiene estos 2 doctorados honoris causa, fue miembro de la Sociedad Astronómica Real de Inglaterra, vicepresidente de la Sociedad Americana de Astronomía, fue el primer vicepresidente y el segundo presidente de lo que es ahora la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor es el
no el último, porque siguen otros, pero es el que está ahorita en funciones. El actual, sí. Bueno, actual ya no eres, doctor, ¿verdad? Un poquito maltratadón, pero... es entonces, fue quien promovió, o sea, la Academia Mexicana de Ciencias, vicepresidente de la Unión Astronómica Internacional, en fin, ustedes pueden ver, tiene casi todos los premios, casi todas las distinciones que puede tener un astrónomo, ¿no? Entonces, una persona como esta, pues ya hay pocas, ¿no? Ya hay pocas, y dejó todo ese legado de promoción de la ciencia institucional, pero dejó un legado astronómico bien importante con todos estos descubrimientos, ¿sí? En particular, por ejemplo, las placas de Tonantzintla, que tienen ya 50, 60 años que fueron obtenidas, todavía están dando frutos. Hay más de 15.000 placas obtenidas con la cámara Schmidt de Tonantzintla. O sea, imagínense, 15.000 placas. ¿Sí? Es un cuarto acondicionado, con papel que no reacciona para que no se le formen hongos, condiciones controladas de humedad y temperatura. Y entonces hay ahora no solamente astrónomos, sino gente de computación, como el doctor Jesús González, que lo que está haciendo es buscar nuevas cosas en esas placas. Desde digitalizarlas para que las pueda accesar cualquier persona, ¿sí? Cualquier astrónomo, puede ver qué es lo que tenemos, hasta desarrollar algoritmos de identificación automática de galaxias, de estrellas, de objetos extraños, ¿no? Entonces, hay todo un legado astronómico, institucional, ¿sí? Y entonces, aunque yo no conocía a Guillermo Haro, sí supe de sus trabajos, de sus descubrimientos, y por supuesto que lo que hizo fue pues motivarme a que me dedicara a la astronomía. Entonces, yo espero que alguno de ustedes... todos estos descubrimientos les motiven a acercarse a la ciencia básica, esta ciencia basiquísima que es la astronomía, porque hay muchas cosas que pueden ser aplicadas, ¿no? Y si quieren ver lo que sigue de los festejos de todo este año, del centenario del natalicio de Guillermo Haro, pueden checarlo aquí, ¿sí? Seguramente la noche de las estrellas, porque Pepe Franco, que está ahí, va... también está, es quien lleva, quien organiza Noche de las Estrellas, que habrán escuchado algunos. Vamos a pedirle, así como dedicamos el Reto México, el récord Guinness de telescopios a Guillermo Haro, vamos a pedirle que la Noche de las Estrellas esté dedicada a Guillermo Haro, y es una cosa mínima que podemos hacer por uno de los mejores astrónomos, no solamente mexicanos, sino que ha habido en el planeta. Ojalá se acerquen a la astronomía y a estos personajes y les motiven. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, vamos a pasar a una sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El doctor Franco quiere hacer dos comentarios. Bueno, sí, dos comentarios rápidos. En donde describes la promoción de la ciencia, hay dos cosas que hacen falta para que yo creo que redondearían muy bien. Una, Guillermo fue cofundador de la Academia Mexicana de Ciencias. No está en tu transparencia, pero él fue cofundador de la Academia. Por eso ahí te mencioné. No, está como el primer vicepresidente y el segundo presidente, pero él fue cofundador. También fue fundador del Instituto de Astronomía. El Instituto de Astronomía no existía. Haro lo creó y al siguiente año de que lo creó, tuvo que dejar el instituto. Entonces, tuvo un periodo muy pequeño. Y el segundo comentario es que la medalla Lomonosov, que no sé si vieron... ¿Por qué no pones tu transparencia? Sí, va hasta el final, la medalla Lomonosov. La medalla Lomonosov es el equivalente al premio Nobel de la ex Unión Soviética. Esta medalla se le dio únicamente a los científicos más destacados y tiene pues el mismo nivel de excelencia que el premio Nobel, ¿sí? Entonces Guillermo Haro fue el único latinoamericano, el único científico que tiene esto, y entonces bueno, pues Guillermo Haro quizá fue nuestro primer premio Nobel en ciencia antes de Mario Molina. Así es. Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta. comentaba al inicio de la cámara Schmidt
Y bueno, algo había leído respecto a la forma de hacer estas cámaras, que tienen mucha mayor deformación de la luz que un telescopio newtoniano. Mi pregunta es si se puede hacer refracción de la luz, o sea, ¿se puede hacer espectrometría con cámara Smith? Sí, mira, miren, les explico rápido cómo funciona una cámara Schmidt. La cámara Schmidt lo que tiene es, aquí abajo, tiene un espejo, pero ese espejo es esférico. Entonces, los espejos esféricos tienen un problema a la hora que concentran la luz. O sea, si ponemos un pedazo de esfera para un telescopio, la luz que llegue, en lugar de irse a un solo punto, se va a diferentes puntos cerquitas. Eso se llama aberración esférica. O sea, por eso es que lo que se utiliza no es una esfera, sino una parábola. La parábola sí manda a un punto, a un foco. Para corregir el problema de la esfera, lo que se hace es que aquí arriba se le pone una lente, ¿sí? Esa lente es lo que se llama la lente correctora, porque corrige la aberración esférica. Y entonces la lente que está arriba no es una lente como una lupa, sino es una lente que es muy angosta al centro, perdón, a las orillas, y después se va haciendo más ancha y después otra vez se hace más angosta. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es cuando llega la luz a la lente no la deja pasar directo, sino que la abre. Entonces cuando la abre, a la hora que llega al espejo esférico, ya corrigió la trayectoria para que llegue a un foco. ¿Sí? Entonces, por eso, si ustedes ven, aquí parece que es cuestión de perspectiva, pero no. La cámara Schmidt es muy angosta aquí y es más ancha de aquí abajo, precisamente porque tiene que abrir los rayos que entran. Para poder tomar espectros, lo único que se hace es que aquí se le pone una lente que les platicaba que se llama prisma objetivo. Esa prisma objetivo es igual que un prisma, lo único que tiene es que es angosta de un lado y ancha del otro. Y entonces funciona justo como un prisma. Y lo que hace es que cada uno de los puntos que pasa por esta lente es descompuesta y entonces tenemos ahora un espectro, no una imagen. Entonces se puede hacer espectroscopía, que es lo que me decías. ¿Sí? ¿Alguien tiene una? Allá atrás. ¿Sí? Ah, aprende. La última pregunta me dijo. No se oye, no te oigo. Si estás hablando tú, no te oigo. ¿Te para? No, no sirve. Ahí está, ahí ya. Está. Nada más una pregunta rápida. El cuásar, ahí están abajo las etiquetas. ¿Cómo afectaría, por decir, una galaxia tan lejana como la nuestra? Y el Sol podría, ¿fue un cuásar o podría convertirse un cuásar? Ok, entonces hablamos de dos escalas distintas, ¿no? El Sol es una estrella y el cuásar es el núcleo de una galaxia, ¿sí? Entonces nosotros estamos en una galaxia que es la Vía Láctea, que tiene 100 mil millones de estrellas, y el cuásar está, ya les dije, a 13 mil millones de años luz, a 10 mil millones de años luz de nosotros. Entonces no nos afecta más que la luz que nos llega, esa la llega muy débil, la observamos, la estudiamos y ya. Entonces el centro de esta galaxia, de los núcleos activos, los cuásares, brillan como 100 galaxias juntas, ¿sí? Como 100 veces 100 mil millones de estrellas como el Sol. Entonces el Sol nunca se va a convertir en un cuásar, el Sol se va a convertir en una gigante. O sea, más bien la Vía Láctea se podría...